vídeo os voy a hablar de la tendinopatía del tendón de Aquiles, o de la patología del tendón de Aquiles, de las tendinitis de Aquiles. Es una patología relativamente frecuente, es uno de los tendones que más peso soporta del organismo. Se da con más frecuencia, evidentemente, en la actividad deportiva y, además, todavía más en personas mayores de 40 años. Sobre todo la rotura es muy típica a partir de los 50 años hacia arriba. Esta patología del tendón de Aquiles, bien sea tendinopatías, que dejan de ser un proceso degenerativo por falta de riego sanguíneo, o tendinitis, que es la fase aguda de más inflamación y con más dolor, lo que quiero decir es que esta patología del tendón de Aquiles puede tener un origen exclusivamente mecánico. Pues me refiero a una persona que hace un excesivo deporte, un deporte demasiado agresivo para el tendón de Aquiles, y esa puede ser la causa. Pero el motivo de este vídeo es que entender o hacer trasladar la idea de que también hay otros problemas que facilitan que el tendón de Aquiles sea un punto débil. ¿Cuál? Pues la vejiga. La vejiga es un órgano que se refleja en los gemelos, es decir, cuando la vejiga funciona mal, los gemelos están en tensión constante. Cuando están en tensión constante, los tendón de Aquiles están sufriendo de forma mantenida, y eso predispone a que luego cualquier ejercicio físico produzca la inflamación. También la vejiga puede dar un reflejo en la tercera vértebra lumbar, que se puede bloquear hacia un lado y provocar una tendinopatía solo en un tendón de Aquiles. Cuando eso es un tendón de Aquiles, el que está afectado, el tratamiento también debe involucrar a la vejiga, pero también a la espalda. Cuando es los dos tendones de Aquiles, el problema es puramente visceral, puramente visceral. ¿Qué le pasa a la vejiga para que dé este problema en los tendones de Aquiles? Pues sencillamente es un problema de origen emocional, prácticamente siempre es un problema de origen emocional. Esta persona con la disfunción de vejiga, que podéis notar a veces ardores al orinar, sensaciones de incontinencia, molestias en el pubis, esta persona, como digo, previamente ha podido notar a veces problemas de garganta. Ambos dos, el problema de garganta y el problema de vejiga, están asociados a una emoción concreta, que es la desesperanza, el cansancio ante un conflicto que uno no puede superar. Sensación de ver la cuesta demasiado inclinada, como que uno no puede con determinado conflicto, determinado problema. Y eso repercute en su estado de ánimo y en su estado energético, que altera la vejiga, y la vejiga, a través de los gemelos, favorecerá que el tendón de Aquiles sea un punto débil. Más allá, por tanto, del tratamiento del tendón de Aquiles con masajes locales o con terapias locales, es importante en estos casos involucrar el tratamiento de este órgano, la vejiga, al tratamiento global del tendón de Aquiles, y contemplar que ese tratamiento de la vejiga debe estar el aspecto emocional, que es fundamental. De todas formas, si quieres tener más información sobre las disfunciones de vejiga, puedes consultar en este link que tienes en la pantalla sobre las disfunciones de vejiga, sus causas y algunos remedios, o consultar en YouTube sobre disfunciones de vejiga. Bueno, esto es todo lo que quería comentaros sobre este tema. Ya sabéis que podéis dejar comentarios al pie del vídeo y que tenéis la posibilidad de suscribiros en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.